Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy toca salida de luna. Estamos aquí con Biel y Rubén. Y bueno, vamos a hacer un paseito por la Sierra de Tramuntana. Y la idea es sacar la luna saliendo por el Puig Major. El Puig Major es el pico más alto de Mallorca y en su cima tiene un radar militar, ¿vale? Os enseñaré cuando lleguemos. Y nada, ahora nos queda media horita de camino y os voy enseñando el paisaje. ¡Seguimos! Bueno, ya hemos llegado al punto de foto. Como veis, aquí está esa torre picada. Ahora veremos si volamos un poco el dron y os comparto algún vídeo de esta torre. Y ahora giro y os enseño. Vale, aquí veis el Puig Major. Luego os pondré un poquito de vídeo con el tele. Y estamos con la Olympus M1 Mark II y el Microfluico 100-400, ¿vale? El tele para pobres este, ¿eh? No es el 150-400. Y bueno, ahora vamos a ver, pongo aquí, que si no, no vais a ver. Y nada, vamos a ver si ahora el sol se baja, son las 6 y la foto está programada para las 17:20, así que nos queda un ratillo, vamos a ver si volamos el dron y seguimos. Bueno, ya estamos aquí preparados, son las 6:30 y vamos a mirar si hacemos tie-latch. Aquí tengo configurada la Olympus, os enseño. Dispara de intervalómetro, encendemos y pondremos unas 740 fotos.
con un intervalo de 2. Activamos y ya lo tendríamos listo. Vale, vamos a ponerle un balance de blancos de 5000 kelvins y ya sale la luna. Ya sale la luna, chicos. Mírala, mírala. Ya sale. Nos ha pillado el toro. Nos ha pillado el toro aquí. Y mira que le he dicho, sale y media. Aquí está bien, bien, no sé si está preparado. Y sale espectacular. A ver si os puedo poner. No se verá mucho, pero bueno. El cielo está perfecto, está limpísimo. Y luego ya veréis el tailats. Qué guapo que queda. La luna saldrá blanquita, como os podéis imaginar, por el tema de la luz. Pero aquí se ve un poquillo. Y nada, vamos a verla salir, que estos momentos hay que disfrutarlos. Bueno, ya hemos finalizado el time-lapse, os enseño la luna. A ver si se ve con esta cámara. ¿Veis aquí el puntito? ¿Vale? Se ha visto perfectamente. Y ahora estamos aprovechando y tenemos aquí el faro, allá adelante. Vamos a ver la cámara. A ver. Ahí está el faro y hacemos un light composite de las trazas de carretera. Y bueno, poco más, os enseñaré el resultado y os explicaré la planificación con Planet, ¿vale? Luego estoy ya en casa, nos conectamos en el ordenador y os enseñaré cómo la he planificado. Hola a todos, bueno, ya estamos en casa y ahora os voy a explicar cómo hice la planificación. Vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí con la pantalla del móvil. Veréis, iréis viendo cómo se va proyectando la imagen. Ya si queréis os haré un pequeño tutorial de cómo lo tengo configurado. Y bueno, aquí tenemos Planet. Vale, este era el punto de foto. Aquí tenemos a la torre picada. Vale, y si quitamos zoom, vemos todo el terreno, ¿vale? Aquí tenemos el Puig Major. Vale, vamos a hacer zoom. Vale, aquí veis que está el radar que os comenté en el vídeo. Vale. Y como podéis ver, busqué el punto más alejado para tener la visual. ¿Vale? Esto es el modo de panorámica, que lo activamos pulsando aquí y pondremos el modo simple de una foto. Vamos desplazando, ¿vale? Y aquí tendríamos la luna con el Puig Major, ¿vale? El Puig Major para representar lo que es el radar. He creado un marcador de 20 metros por 20 metros para tener una pequeña referencia. No hace falta que sea exacto. Y de esta manera, activando la visión VR, tenemos la recreación del terreno, ¿vale? Y el radar. Si queremos algo más realístico, activamos el modo 3D
y veis cómo hace una recreación del terreno, os pondré el modo panorámico, ¿vale? Y esta sería la foto final que he montado. Vale, ¿cómo encontramos el punto para realizar la foto? ¿Vale? Borraremos el pin de cámara. ¿Vale? Y vale, tenemos el pin de escena y queremos buscar un punto donde poder ver la luna. Vamos a poner el modo. Ah, sí. Vale. Pues tenemos lo que es Planet. Si vamos arrastrando el pin cámara, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, y lo vamos arrastrando, cuando él detecta que hay posibilidad de visibilidad con el punto de escena, nos emite una vibración. ¿Vale? Y en este caso, yo sabía que aquí en la torre picada tenemos visibilidad, pues simplemente arrastramos el pin hasta notar la vibración. Si os subo R, aquí ya tenemos otra vez la luna. Pongamos que queramos, por ejemplo, que la luna nos salga por detrás. De el radar, marcaremos aquí. Y ahora nos vamos al punto cámara. Y simplemente desplazaríamos hasta notar la vibración. Vamos a quitar zoom. Vale, aquí. Vamos a visión VR. Y veis cómo tenemos la luna detrás de el radar, ¿vale? La planificación que yo quería hacer era la luna saliendo por este punto y ver el recorrido hasta situarse encima, ¿vale? Pero si quisiéramos hacerlo de esta manera, simplemente cambiando el pin. Y bueno, esto sería más o menos la planificación para que tuvierais una idea de cómo lo he realizado. Y nada, si os ha gustado el vídeo, un like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo estáis y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!